A partir de ahora comienzo a grabar y comparto las slides. Perdón, ¿alguien me habló? ¿No? Ya. Ok. Bien. Bueno, ordenamiento. Nosotros sabemos que la idea es ordenar una colección de elementos que obedezcan a un que provengan de un universo totalmente ordenado. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo dos elementos de este universo, A y B, entonces yo pueda determinar en tiempo constante, de hecho, en nuestro modelo, si A es menor que B, si A es igual a B o si A es mayor que B, ¿ya? Eso significa que el conjunto, el universo, es totalmente ordenado, ¿ya? Así que, ejemplos de ese universo, ¿alguien me puede dar alguno que conozca? ¿Cuál podría ser? Lo escucho. Lo Los escucho números. o empiezo a nombrar de a uno, ¿eh? Profe, Dígame. yo me perdí con los ejemplos, perdón. Ya, mire. Vuelvo a repetir, así yo sé que estamos recién empezando, tranquilito, así que estamos hablando de que vamos a ordenar, pero antes de ordenar hay que definir qué es lo que se puede ordenar. Yo le decía, lo que se puede ordenar son universos que son totalmente ordenados. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos elementos del universo, A y B, ¿ya? Yo puedo determinar en una comparación si A es menor que B, si A es igual a B o si A es mayor que B, ¿ya? Entonces ahora yo les preguntaba a ustedes que me den un ejemplo de un universo que ustedes que conozcan que sea totalmente ordenado, que se pueda cumplir esta condición. ¿Cuál, por ejemplo? Los enteros. Muy bien, ¿cierto? Los enteros, en realidad, cualquier sistema numérico, ¿cierto? Que nosotros conocemos, son totalmente ordenados de los que estudiamos típicamente, reales, enteros, racionales, ¿cierto? Naturales, ¿cierto? Todos son totalmente ordenados. Pero también, por ejemplo, uno podría decir nuestro alfabeto. ¿Cierto? Si definimos un orden de 26 letras, ¿cierto? El alfabeto en inglés, por ejemplo, que la A es la primera y la Z es la última, entonces podemos también establecer un orden total, ¿ya? Es un Los orden días de la total. semana igual, profe. ¿Perdón? Los días de la semana igual. Por supuesto, siempre y cuando nosotros definamos cuál es el orden, ¿cierto? Si podemos comparar dos días y decir que jueves es menor que viernes, entonces, por supuesto. Que se puede, también sería un ejemplo de un universo totalmente ordenado, ¿ok? Bien, entonces, bajo esa premisa tiene sentido lo que es ordenamiento. ¿Ya? Siguen llegando compañeros. Buenos días a los que han ido llegando. Somos 19 en este momento, deberíamos ser mucho más, pero bueno. Ok, y vamos a estudiar un algoritmo que se llama Insertion Sort. Yo sé que ustedes vieron Python y en Python se ve sí o sí lo que es la burbuja y este también parece. Ya por lo menos yo cuando me ha tocado el Info 065, para los industriales, yo veo este algoritmo, veo Insertion Sort y veo Quicksort. Hoy día vamos a ver exactamente esos dos también, Insertion Sort y Quicksort, que son dos de los más importantes. ¿Ya? Entonces tenemos que Insertion Sort, por ejemplo, los n elementos de A, un arreglo, una colección, ya hablemos inmediatamente de un arreglo, ya que estamos en C++, sería de 0 a n-1 si estamos en C++, ¿cierto? Pero para efectos didácticos siempre se suele comenzar del 1, ya del 1 al n. Entonces los n elementos de A se ordenan en n-1 pasos, ¿ok? Primero se considera que el primer elemento A sub 1, ya como un subarreglo ordenado de largo 1. Ya, o sea, si tomo un puro elemento, obviamente ese elemento está ordenado por sí solo. En el paso siguiente, yo voy a insertar el siguiente elemento, que sería A sub 2, en la posición correcta. Por tanto, voy a tener que comparar A sub 2 con A sub 1. Y si A sub 2 es menor que A sub 1, voy a tener que correr A sub 2. ¿Ok? Perdón, A sub 1, voy a tener que correrle a la derecha para hacerle un espacio A sub 2. ¿Ya? Entonces tengo un subarreglo ordenado que es A sub 1 y 2.
y ahora viene todo lo restante, desde el 3 hasta el n. Por tanto, tomaría el paso siguiente a sub 3 y lo inserto en la posición correcta entre a sub 1 y 2. ¿Ya? Voy haciendo los corrimientos a la derecha que corresponde. Ok, dice, en el segundo paso se inserta a sub 3, como yo les decía, en su posición correcta, haciendo los corrimientos entre elementos consecutivos, partiendo desde a sub 2. Lo vamos a ver en un ejemplo, va a quedar más claro. ¿Ya? Después de ordenar sub 3, va a ser a sub 4, y así voy incrementando en 1 a 1 mi subarreglo ordenado. ¿Ya? Hasta que llegue a la última posición. ¿Ya? Por ejemplo, en el décimo paso, vamos a insertar a sub k en su posición correcta. Digamos que a sub k va a estar en la posición j cuando esté totalmente ordenado. Por tanto, desde j hasta k menos 1, hay que correr todos esos elementos una posición a la derecha. ¿Ya? Se hacen todos esos corrimientos. Ok. Y este proceso se repite hasta llegar hasta el último elemento del arreglo. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo que va a quedar claro. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Supongan que este es el primer paso. Acá está nuestro arreglo. Tengo esta serie de números. El primer número es 54, 26, 93, etcétera, hasta el 20. Yo quiero ordenar este arreglo con insertion sort. Por tanto, el primer paso, como dice nuestro algoritmo, es asumir que a sub 1, como está aquí, ese a sub 1 está ordenado. ¿Ya? Entonces el 54 por sí solo está ordenado. No me preocupo. Voy al siguiente, el 26. Este quiero insertar. Como quiero insertar el 26, entonces lo comparo con el 54. Digo, ah, 26 es menor, entonces el 54 se corre y el 26 queda aquí. Y ahora tengo dos elementos ordenados. El siguiente, el 93. Lo comparo con el 54, ah, es mayor, entonces está ordenado. Tengo tres elementos ordenados. Después viene el 17. Lo comparo con el 93, ah, el 93 se corre. Lo comparo con el 54, el 54 se corre. Lo comparo con el 26 se corre. Y queda esta posición libre y ahí pongo el 17. ¿Ya? Y así este paso, este proceso es iterativo. Luego viene el 77, se corre solamente el 93, y el 77 ocupa la posición del 93. Después el 31, que debería quedar en la posición del 54, por tanto estos tres se corren una posición a la derecha. Y así hasta el último elemento. El resultado es que tengo un arreglo totalmente ordenado. ¿Ya? Bueno, acá hay hartos pasos y hartos corrimientos y hartas comparaciones. Insertion sort tiene ciertas características. Vamos a verlo. Bueno, acá está el segundo. Pero primero quiero hablarle de algunas características. Insertion sort, por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que es bueno usar insertion sort? ¿En qué situación usaría usted este algoritmo? Y no un algoritmo, no sé, un algoritmo que asegura, en el peor caso, óptimo, como el quicksort, ¿ya? Que en el log n. Se puede ver, a ver, la pregunta para ustedes es, ¿cuándo sería una buena situación para insertion sort, para usar insertion sort? Si el arreglo, ¿cómo debiese estar el arreglo? ¿Qué pasa si el arreglo está creciente, o está decreciente, o está totalmente desordenado? ¿En cuál de las tres situaciones se comporta mejor? Pregunta para ustedes, para que alguien me responda. Si no me responde, yo voy a tomar uno al azar y le voy a preguntar. ¿Entendió la pregunta? Entendió la pregunta. Cuando está casi completamente ordenado, ¿no? Muy bien, ¿cierto? Porque si está casi totalmente ordenado, noten que yo no tengo que hacer corrimientos. Si el que está abajo fuera mi arreglo, yo voy a insertar el 20, ah, no lo tengo, el 17 no lo tengo que correr. Quiero insertar el 26, el 20 no lo tengo que correr. No hay que hacer ningún corrimiento, ¿ya? Ahora, el peor caso, ¿cuál sería entonces? Si está, el mejor caso es cuando está ordenado crecientemente, ¿cierto? ¿Cuál sería el peor caso para insertion sort? ¿Cómo debería estar el arreglo? Al contrario. En orden descendente, ¿cierto? Si está en orden descendente, voy a tener que hacer muchos corrimientos. Entonces, insertion sort no es, muy eficiente. No es para nada eficiente en el peor caso.
De hecho, en el peor caso, insertion sort toma n cuadrado. Aquí está el pseudocódigo, miren. Sea un arreglo de n enteros, desde 1 a n, A está ordenado, y la salida va a ser A ordenado ascendentemente, ¿ya? Ustedes antes de programar, deberían hacer siempre esto que está aquí. Hacer un pseudocódigo en su cuaderno, y eso les va a ayudar mucho a entender algunas cosas. Entonces, como A1 está ordenado, yo comienzo desde 2 hasta n a iterar. Y digo, mi key, mi elemento a ordenar es A sub i, y j va a partir de i menos 1, porque tengo que ir descendiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quiero insertar aquí el 31, en este paso acá, si este es i, esta es la posición i, entonces j debería estar acá. Y debería ir decreciendo j hasta que encuentre un elemento que sea menor que 31, en este caso el 26. Por tanto, aquí se va a parar j, y voy a tener que insertar el elemento en esta posición, porque todo esto de acá los corrí un paso a la derecha, una posición a la derecha. Veamos eso. Entonces J está en I menos 1, como yo les decía, si este es I, este es I menos 1, posición. I menos 1 que viene a ser J. Dice, mientras J sea mayor que 0, y A sub J sea mayor que la key, ¿ya? Porque tengo que encontrar un elemento que sea menor o igual a la key, para no correrlo. Pero si son mayores que la key, tengo que correrlo. Entonces entro y digo, A sub J más 1 es A sub J. Estoy corriendo el elemento que está en la posición J, lo estoy poniendo en la posición J más 1. ¿Ya? Decremento J y sigo comparando. ¿Ya? Eso es lo que hace acá. Acá está J. Este 31 yo lo voy a pisar y lo voy a tener en una variable que se llama key. ¿Ya? Pregunto, ¿este mayor que 31? Sí. Entonces ponga el 93 ahí y píselo. ¿Ya? Después J está acá. ¿77 mayor que 31? Sí. Ponga el 77 sobre el 93. Me va a quedar 77 y 93. Después con el 54. También es mayor, pisa el 77. Me queda 54, 77 y 93. Después viene el 26 y dice, no, este es menor. Entonces aquí paró J. Quedó 17, 26, mirad, voy a hacer algo. Necesito dejar de compartir un poquito. Un segundito, para que quede claro. Quiero que quede claro. Ya, aquí tengo una. Ya, mire. Lo que decía yo es lo siguiente. Estamos en este caso. Yo tengo el 17, tengo el 26, tengo el 54, tengo el 93. No, en esta posición. 54, 77, 93. Y ahora viene el 31. Este es el que yo quiero insertar, ¿ya? Esta es mi posición, llamémosle 1, 2, 3, 4... 5 y 6. ¿El algoritmo qué dice? Dice que la key es el elemento a insertar, en este caso el 31. ¿Ya? Dice que J, perdón, I está en la posición de la key, ¿cierto? Que es 6. Y J es I menos 1, que es 5. ¿Ya? Es decir, está diciendo que aquí está J y ahí está I. ¿Ok? Y va preguntando, ¿la key que vale 31? ¿Es menor que 93? Sí, entonces va a ser lo siguiente. Pise ese 93, pise el 31 que está ahí, control B, y decremente J en una posición. Entonces J ahora está ahí. ¿Ya? Sigue preguntando, ¿77 es mayor que 31? Sí, es mayor que 31. Entonces 77, copio a la derecha, y J déjelo en esta posición. ¿Ya? Decremento en 1. ¿54 mayor que 31? Sí. Entonces copio 54 a la derecha. Ahí. Y J lo pone acá. ¿Ya? ¿26 es mayor que 31? No, no es mayor que 31. Entonces aquí lo voy a insertar en la posición J más 1. En esta posición. Y quedó esto totalmente ordenado. ¿Ya? ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es lo que hace el algoritmo, ¿ok? Y eso es lo que ustedes van a implementar ahora. ¿Ya? Aquí está el código. Está el pseudocódigo listo. Como yo le decía, mientras el elemento a su J sea mayor que la key, tengo que correrlo desde la derecha y decrementar J. ¿Ya? Hasta que llegue a la posición 0 o hasta que encuentre un elemento que sea menor o igual que la key. Eso quiere decir que si es menor o igual que la key, no lo tengo que correr. Entonces salgo e inserto la key en la posición J más 1, ¿ya? Como lo hicimos acá. Insertamos la key en la posición J más 1, que fue esta. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen un código fuente. ¿Ya? ¿Todos descargaron el código? Vayan a CBDU si no lo han descargado, para que lo descarguen. Por favor. Hay un código. ¿Se ve esta carpeta? Sí. Ya. Bien. Que a veces no se ve la cosa. Entonces, déjenme un segundito. Ah, no, está bien. Está bien, ya. Aquí. Entonces se llama sort algoritmo. Esto de acá. Ya, este código... Esta plantilla. Profe, no está compartiendo pantalla. No, ah, perdón, no estoy compartiendo. Los sobres. Ok. Ok. Lo que ustedes descargaron tiene esto que está acá. Hay tres fuentes y un MyFile. Yo acabo de abrir sort algorithm. Sort alg, ¿ya? Que es algoritmo de ordenamiento. ¿Ya? Esa es la traza que estamos haciendo. Este es el algoritmo. Entonces, esta plantilla tiene definido dos métodos, insertion sort y quick sort. ¿Ya? Y acá están vacíos ambos. Ahí está insertion sort, está vacío, y aquí está quick sort, que usa un método que se llama partición. Lo vamos a ver ligerito. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Este código recibe n como argumento, ¿ya? Del programa, eso significa, como recibe n como argumento del programa, este n viene en este arreglo, en la posición, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Como viene en ese arreglo, ARG valor, significa argumento valor, ARG value, es un nombre que es estándar, universal, y yo les pido que no lo cambien, por favor. Siempre usemos eso. Los valores de los argumentos, en la posición 1, dice aquí, transfórmelo a entero, de alfanumérico, A de alfanumérico, hacia entero, y guárdelo en N, que es entero. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto, pero lo estoy repasando. Entonces leemos N. Después tengo dos arreglos. ¿Esto es memoria estática o memoria dinámica? Pregunta, a ver si han estudiado un poquito. Estos dos arreglos que están acá. ¿La memoria es estática o dinámica? Estática. ¿Por qué estática? A ver. Porque se le asigna al tamaño del arreglo desde un principio. No es de todo correcto eso, ¿ya? En este caso es memoria estática. Perdón, es memoria dinámica. Porque usa la palabra new. Está cuando usa new, quiere decir que el sistema operativo está pidiendo memoria fuera de la memoria inicial que le asignó al programa. ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación el sistema operativo no puede saber cuál es el valor de n, porque yo se lo estoy dando recién cuando lo ejecuto. ¿Se entiende? Si yo tuviera acá int, qué sé yo, n igual 20, y ahí le pongo n mayúscula en vez de n mayúscula, yo no necesito hacer eso, yo simplemente le pongo esto. Int y n. Eso. Int qn. Y eso es memoria estática. ¿Por qué? Porque el sistema operativo sabe cuando está compilando cuánto vale n y cuántas celdas tiene que buscar. Tiene que reservar en la RAM. ¿Ya? Quiero que eso quede claro, por favor. Entonces, estamos en memoria dinámica. ¿Ya? Ok. Eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo?
tengo el arreglo I y el arreglo Q con los mismos valores. Ya genero un aleatorio que esté entre 0 y max menos 1. Max vale 20, entonces son valores pequeñitos. Ya lo estoy guardando en I, lo estoy guardando en Q. Ya, y estoy imprimiendo ahí para ver qué es lo que estamos generando. Ya, luego llamo insertion sort porque quiero ordenar I con insertion sort que tiene n elementos y imprimo el arreglo I. Luego llamo a quicksort al arreglo Q, ¿cierto? Y imprimo el arreglo Q. Después vamos a ver este, no se preocupen. Eso es lo que hace este programa. Por tanto, este código, si yo lo ejecuto, ya, lo de aquí, abrir terminal, le doy make, le doy make, entonces hago punto slash sort algoritmo, si le doy enter, debería arrojarme error, porque no le estoy dando el n, entonces le voy a darle 20 elementos. Enter. Estos son los elementos originales y acá están los elementos después de ordenarlos. Obviamente no ordenó nada. ¿Por qué? Porque los métodos están vacíos. Tanto insertion sort como quicksort. ¿Ya? Y esa va a ser la tarea de usted en este primer módulo. Completar estos dos códigos, estos dos métodos. ¿Ya? Hacerlo completamente. Por tanto, yo voy a subir esto a cursos inmediatamente, por si lo necesitan. A ver, si necesitan bajar de ahí. Para, pero esto tiene que implementar ahora, ¿ya? Entonces, a ver, semana 5. Actividad de edición. Semana 5. Archivo. Agregar. Ordenamiento 1 le voy a poner. Seleccionar archivo. Ordenamiento. Ya, por si acaso ahí en la semana 5 hay un PDF que se llama ordenamiento 1. Ese es este que estamos viendo acá. Ya, tiene insertion sort y después la slide que viene son ejercicios. Ya, son dos ejercicios. Pero lo primero que van a hacer ustedes es completar esto. Ya, así que por favor todos trabajando, voy a generar nuevamente una pequeña tarea. Para que ustedes vayan subiendo al final de la hora, suban lo que han hecho. Porque así yo voy controlando cómo van trabajando. Así después no me sorprendo si ustedes, de alguno de ustedes se saca un 7, porque digo, ah, esta persona ha estado trabajando siempre, lo ha hecho bien, entonces no hay ningún problema. Pero es sospechoso si no hacen nada y de repente aparecen con un 7, ¿me entienden? A eso voy yo, ¿ya? Entonces, por favor, ¿hay alguna duda con esto? No. Profe, dígame. Usar el, ¿Perdón? ¿Cómo hay que usar el key? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Hay que usar el key? ¿Eso me dijo? No, ¿cómo hay que usarlo? ¿Cómo hay que implementarlo en el código? Esto. Esto tiene que implementarlo en C++. No, pero el key. ¿Hay que definir algo antes? Por supuesto, tiene que. Este key, este es un pseudocódigo. Tiene que tener una variable, ¿cierto? Una variable que se llame key, que sea de tipo entero. Eso. ¿Ya? Entonces usted, en su código fuente, que está acá, ¿cierto? Yo aquí tengo insertion. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es esto. In key, ¿cierto? Van a ocupar key. También van a ocupar i, van a ocupar j, ¿cierto? Las variables que tiene el código. Y ahí siguen trabajando ustedes. ¿Ya? Profe. Dígame. ¿Cuál es el archivo con el que hay que trabajar? El archivo se llama sortalg.cpp. ¿Ya? En realidad vamos a trabajar en todo, pero vamos a partir por eso. Así que esto es un taller, así que hay harto trabajo, ya por favor. Así que son, ¿qué hora es? A ver. Son las 8:37. Ya tienen 10 minutos para hacer eso que está ahí, ¿ya? Profe,
¿Perdón? Esa última línea de código, la que dice AJ más 1 igual key, ¿está fuera o está dentro del while? Está fuera del while. ¿Ya? Ah, ya. Yeah. Está fuera del while, ¿ya? Lo que está dentro del while son esos dos solamente. ¿Ya? ¿Profe? Ya, ojo, que, ojo, tienen que adaptarlo, porque aquí parte desde 1 hasta n. Y en C, ustedes saben que es de 0 hasta n menos 1. Esto hay que cambiarlo. ¿Ya? Dígame, ¿quién dijo, profe? Yo, ¿se le envía habiendo hecho solo el insert and sort o esperamos hacer el quick sort también? Sí, vamos a esperar todo. Al final de la clase me van a enviar lo que han hecho, ¿ya? Pero mientras tanto, le estoy dando 10 minutos para que hagan esto, ¿ya? Y lo prueben, lo testeen. ¿Hay alguien que esté sin un equipo? A ver, voy a preguntarle alguna. A ver. Bien. Profe, dígame. El primer elemento lo tomó como el menor, pero no era el menor. ¿Cómo no lo entendí? Creo que el primer elemento no lo tomó. Sí, porque este parte desde 2, porque asume que el A1 está ordenado. Pero recuerde que esto está en un pseudocódigo que va desde 1 hasta n. En su caso, A0 debería estar ordenado y usted parte desde 1. Ya, tiene que hacer unos cambios ahí. Tiene que implementar este pseudocódigo en C++. Y en C++ usted sabe que los arreglos comienzan desde 0, no de 1. ¿Ya? Sí, profe. Ya, en 5 minutos lo vamos a empezar a hacer entre todos, si no lo han hecho, para que lo revisen conmigo.
Esta semana les tengo las notas de la primera formativa. Perdón, pero no he podido revisarlas todavía. Así que entre hoy y mañana espero estar revisando y subir las notas pronto. Y, a ver, según el calendario, a ver, déjenme ver algo. Ya, según el calendario, la próxima semana tenemos una nueva formativa. Y el temario para eso va a ser recursividad y estructuras, ¿ya? Por tanto, arreglos con estructuras, cosas así. Y recursividad que vamos a ver ahora ejercicios, ¿ya? Después de terminando este código, vamos a ver ejercicios de recursividad. Es algo que ustedes ya dominan, supuestamente, de Python, pero lo vamos a ver ahora con C++. Ese va a ser el temario para la próxima semana. Ordenamiento va a quedar fuera por ahora, pero es necesario que lo aprendamos hoy día. Profe, o sea, no escuché bien, se me fue un poco en internet. ¿Ordenamiento no va a entrar? No, ordenamiento no. Lo que va a entrar va a ser recursividad, que lo vamos a ver ahora que terminemos el section sort. Vamos a ver recursividad, ¿ya? Vamos a hacer ejercicio. Y va a entrar, por supuesto, arreglo, esto acumulativo. Arreglo y estructuras que vimos la semana pasada, ¿ya? Profe, entonces en la formativa de la semana pasada, por lo que estoy viendo, se ocupaba nuestro ordenamiento. ¿Sí qué? ¿Se ocupaban estos ordenamientos para la formativa de la semana pasada? No. Es que, como decía, recorrer una sola vez nuestro vector por eso. Ah, no, es que eso no es ordenamiento. Eso es... este ramo se llama estructura de datos y algoritmos. Ahí estoy indicando que el algoritmo que ustedes deben hacer tiene que cumplir con eso, ¿ya? Acá no, de hecho acá no estamos recorriendo una sola vez. Lo vamos a analizar también, pero Inception Sort es de orden n cuadrado, de hecho. Recorre dos veces por cada celda, recorre el arreglo. Vuelve a recorrer el arreglo. Entonces, podemos ver el código. A ver, ¿dónde está el código? Aquí está el código. Voy a compartirlo, ¿no? Aquí podemos ver el código. Aquí hay un recorrido de A una vez, pero después tengo otro while que depende qué elemento de A es mayor que el X donde para. Por tanto, en el peor caso, si el algoritmo está totalmente descendente, este va a correr N por N, es decir, N cuadrado celdas. Ese orden. Ya es la notación asintótica de Inception Sort. En el mejor caso, en el while no va a entrar nunca. Por tanto, en el mejor caso, recorre solamente N. ¿Ya? Eso. A eso se refiere. Bueno, profe. Profe. Dígame. Lo hice, pero tiene que retornar algo, ¿cierto? Tiene que retornarle el vector. No tiene que retornar nada. ¿Por qué? Ah, vale. Porque el arreglo está pasado por referencia. O sea, es un puntero al arreglo. Por tanto, los cambios que haga acá se van a ver reflejados acá cuando lo imprima. ¿Ya? Ok.
Aquí tiene que haber arrojado y ordenadamente. Vale. Profe, voy a probar. Sí, hay algo que estoy haciendo mal porque el primer número no es el menor. Es solo el primero. Ya, ya, pero chequeó lo que yo decía, que los arreglos empiezan desde cero en semana. Ya. Jaja, gracias. Sí, sí, asume que empieza desde 1. En semana no, empezamos desde 0, ¿ya? Entonces, igual 1. Voy, gracias. Ya, mira. Como veo que están avanzando, voy a ir haciéndolo yo acá y para que vayan chequeando ustedes, ¿ya? Entonces tenemos las variables i, j y k, ¿cierto? Esas tres variables voy a ocupar, i, j y k. Entonces, acá, miren, lo único que hay que hacer, hay que traducir esto que está aquí, hay que ponerlo acá, ¿cierto? Entonces, primero hay un for, que dice va desde 2 hasta n, porque desde el segundo elemento de A hasta el último elemento de A. Entonces, yo también voy a poner un for, que va desde el segundo elemento de A hasta el último elemento de A, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el segundo elemento de A? Desde i igual 1, ¿cierto? Mientras i sea menor que n, para que recorra todos los elementos de A, y voy incrementando i, ¿ya? Ese for de ahí es esta línea que está acá, ¿ya? Eso es lo primero. Ahí sí. Ya. Ahora, después viene una key, ¿cierto? Key es igual, dice, al elemento actual que quiero insertar. En este caso, A sub I. ¿Cierto? J, por supuesto, ¿vale? Y menos 1. El elemento anterior, la posición anterior al elemento que quiero insertar. Y ahora viene un while. Dice while. Dice acá, mire. Acá se sale. Aquí se sale por dos motivos. Cuando A sub J es mayor que la key o cuando J está fuera del arreglo. ¿Ya? Dice que mientras J esté dentro del arreglo, que va desde 1 a N, yo voy a seguir. Pero si J llega a 0, se va a salir, porque está fuera del arreglo. Entonces mi comparación acá tiene que ser distinta. Yo tendría que entrar acá mientras J sea mayor o igual a 0. ¿Cierto? Porque A sub 0 también es un elemento que está dentro del arreglo. ¿Ya? Y el I se pone con el AND, es con doble ampersand, en C++. Y ahora comparo, si A sub J, ¿cierto? Es mayor que la key, entonces voy a entrar y voy a hacer lo que está acá. ¿Ya? Voy a poner A sub J más 1, es igual a A sub J, y decrementamos J. J menos menos, ¿cierto? Y finalmente, cuando sale del while, inserta aquí en la posición correcta, que dijimos que era la posición J más 1. Ahí insértala aquí. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que tienen que haber hecho todos ustedes. Ahora en este ratito. ¿Ya? Comprueben si está bien, y si tienen dudas, pregúntenme ahora. Lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Control S. Vamos a ejecutar esto que está acá, como les digo yo. Make sort algoritmo make. Este con 20 elementos solamente, a ver, noten ahora cómo queda ahí, está totalmente ordenado, ¿ya? Y obviamente hay que comprobar que sean los mismos elementos que están acá. El menor acá es el 0, ¿cierto? Por ejemplo, dice, no hay 4 ni 5. Y no veo ningún 4 ni ningún 5. Está bien. Hay 4 veces un 6. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Exacto. Entonces está ahí. ¿Ok? ¿Ya? ¿Dudas con esto que está aquí? Profe, no entendí en el while. Ya.
utiliza esos dos. No, lo que está al lado. ¿Esto? Eso. Sí, eso no, del, el anterior. Esto significa and. Recuerden que vimos en una diapositiva, creo que lo vimos o no lo vimos. No sé. El or, voy a comentarlo acá. ¿Cierto? En C++, and se escribe como doble ampersand. ¿Ya? Ese, ¿ya? Y OR se escribe como eso, como, ¿cómo se llama ese carácter? Se me olvida. Ya. Ya, pero ese es el símbolo para OR y este es el símbolo para AND, ¿ok? Eso en C++. Entonces aquí hay un AND. Ya, hay un AND. ¿Se entiende? ¿Profe, no son dos en el OR? ¿Dos cositas? No, es una sola. Ah, ya. Es una sola. ¿Profe, necesitaría eso? ¿Perdón? Porque yo lo puse Andy y funciona igual. Ya, mire. ¿Puede? ¿Usted está en Windows o en Linux? ¿En qué está? En Linux. Ya, ahí está usando la C++ 14. A ver. ¿Sí? Ya, no sé, pero le funciona de milagro nomás, pero cámbielo a doble ampersand, ¿ya? Por favor. Ya. Yeah. Ok, vamos a seguir avanzando. Eso con el set tensor ya lo entendemos. Acá hay dos ejercicios que van a quedar a ustedes propuestos. De hecho, podríamos alcanzar a hacer uno. Mire, el primero dice, implemente el método insert tensor desk. ¿Ya? La misma definición de anterior, que implementa insert tensor, pero ahora que lo ordena descendentemente. ¿Ya? No ascendentemente. Descendentemente. Y después hay otro método que se llama mixer, ¿ya? Que recibe dos arreglos, A y B, y lo largo, el N del A y el N del B. ¿Ya? Ambos arreglos están ordenados ascendentemente. A de 0 a N menos 1, ¿cierto? Y B de 0 a NB menos 1. Y va a retornar usted un arreglo ordenado X del largo NA más NB, ¿cierto? Los va a unir dos arreglos ordenados en X, mezclando los elementos de ambos arreglos. Y aquí está el algoritmo para eso. Yo le estoy indicando aquí el algoritmo. Si esto entrara en una formativa, por ejemplo, una prueba, usted tiene que implementar exactamente lo que dice aquí. Dice, utilice tres contadores para recorrer cada arreglo. I, J y K. Se inicializan con ceros. Y va a usar dos variables. La variable U para A sub I, por tanto I está recorriendo A. Y la variable B para B sub J, por tanto J está recorriendo B. ¿Ya? I, J comienzan desde cero. Está tomando el primer elemento. U toma el primer elemento de A y V toma el primer elemento de B, ¿ya? Y en cada paso, ¿qué es lo que va a ser lo siguiente? Va a guardar el menor entre U y V en X sub C. En realidad que era X sub K. Ya lo voy a arreglar al tiro. Lo voy a corregir al tiro. Ahí X sub K, ¿ya? Porque X, I, J y K. Entonces, SC es K, ¿ya? Lo voy a arreglar y lo voy a volver a subir, ¿ya? Incrementándose en uno. Por tanto, yo lo que voy a hacer, comparo. ¿Cuál es el menor? ¿A sub 0 o B sub 0? ¿Ah? A sub 0 o el menor. Entonces guarde A sub 0 en X sub 0. Incrementes K en 1. ¿Ya? Obviamente, como el menor era U en el que está en el elemento A, voy a incrementar I en 1. ¿Ya? Y obviamente U va a tomar el valor ahora A sub 2. Ya es lo que hice acá. Si no, quiere decir que ganó el que está en B. Este era el menor. Por tanto, se incrementa J en 1 y ahora V toma B sub 2, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? En el fondo es, yo tengo los dos arreglos y lo voy recorriendo. Y voy viendo cuál es menor y lo voy poniendo en X. Ese aumenta, se pone en X, ¿no? Ahora, este se pone en X, aumenta. 28. ¿Perdón? No, profe, sorry. Ya.
Bueno, para testear, genera arreglos con números aleatorios y primero, como A y B, aquí lo recibe ordenado, primero lo va a ordenar con insertion sort, ¿ok? Va a ordenar A y va a ordenar B con insertion sort. Y va a llamar a esta función. Ya, este es un buen ejercicio de ordenamiento. ¿Ya? Para que lo hagan después. Lo que vamos a hacer ahora, esta hora termina de las 8:10, 9:10 hasta las 9:40. Tenemos bastante tiempo. Vamos a hacer el primero. Ya le voy a pedir que insertion sort descendente. ¿Ya? Entonces, el primero, te van a copiar esto que está aquí. Control C. Le van a poner acá insertion sort descendente. ¿Ya? Y este lo van a definir arriba. Control C. Dice con algoritmo insertion, es una burbuja. Insertion sort. ¿Ya? Insertion sort. Con algoritmo insertion sort. Control S. Esto lo van a escribir arriba. Y voy a poner acá insertion sort descendente. ¿Ya? Entonces, todos completando este código que está acá. Profe, ¿en el main dónde lo colocó? ¿En el qué? En el main. Todavía no lo pongo en el main, ¿ya? Chale, perdón. Está acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para probar, solamente para testear, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Este quicksort lo vamos a comentar, ¿ya? Que lo vamos a hacer después. Y vamos a crear un tercer arreglo, ¿ya? Para ver que esté todo bien. Control C. Y le vamos a llamar de descendente. ¿Ok? De descendente. Por tanto, también lo vamos a llenar acá. ¿Ya? Tengo los tres arreglos con los mismos números aleatorios. ¿Ya? I, D y Q. Y ahora D lo voy a ordenar con insertion sort descendente. Por tanto, voy a copiar esto que está aquí. Control C, control V. Y voy a llamar insertion sort descendente con el arreglo D. Y voy a imprimir D. Y lo debería imprimir en orden descendente. ¿Ya? Eso. Ahí está en el main. ¿Ok? Entonces ahora todos deberían hacer este código que está acá. ¿Alguna duda? Bien, eso quiere decir que el curso está súper bien. Cero dudas. Son muy buenas. ¿Profe? Dígame. Oscar, es la mía pregunta. Esto con el método matemático, por ejemplo, en una prueba, si yo le hiciera esto, el insertion sort normal, y me lo pide de forma descendente, si yo lo recorro a la manera inversa el vector, ¿me lo pone bien o me lo pone malo? ¿Me lo pone malo? No. Hay dos cosas. Si usted lo imprime, el arreglo de atrás para adelante, ahí está haciendo una trampa, porque me lo está imprimiendo al revés nomás. No lo está ordenando descendentemente. Yo vale. Creo que un arreglo, por ejemplo, si mi arreglo es, por ejemplo, si D tiene los valores 4, 75, 20, entonces quiero que después de llamar el insertion descendente, los elementos sean de D, sean 75, 20 y 4. ¿Ya? Ahora lo hace como usted quiera. Ahí, obviamente, no es como usted quiera. El mismo método insertion sort, pero ahora va a cambiar una condición. ¿Ya? Pero esto es lo que tiene que hacer. Si me devuelve el D ordenado ascendentemente, estaría malo. Aunque usted lo imprima al revés. Okay. Solo para mostrarlo. Porque yo cuando reviso la prueba, yo no solamente veo la salida que me sale por pantalla, yo chequeo el código que hicieron ustedes. ¿Ya? Ok, profesor. Eso. Profe, ¿qué es ese new? ¿Acá? Sí. Ya. Bueno, esto lo hemos visto, ¿ya? Esto significa, estamos pidiendo memoria. ¿Ya? Significa que el arreglo de este tipo puntero, porque memoria dinámica,
está pidiendo n celdas enteras, ¿ya? Para n, para guardar n entero. Esto equivalente en memoria estática, equivalente a decir int de n, ¿ya? Si es que n fuera definido en tiempo de compilación, pero n está siendo leído por los argumentos del programa, ¿ya? En realidad, pongámosle 100, por ejemplo, un número. Si n vale ese 100, ¿ya? Esto es memoria estática. ¿Por qué? Porque el sistema operativo la pide cuando lo compila. Esto es memoria dinámica, porque no se sabe el valor de n cuando se está compilando, y por tanto se necesita el valor new para pedir nueva memoria en tiempo de ejecución. Eso significa. Profe. Dígame. Yo no entendí algo que se hizo en el insertion sort más abajo. Vamos a verlo, Arturo. Aquí, dígame. Ahí, dentro de ese while, ¿qué hicieron? Que como que no entendí. Aquí está el while. Sí, sí, no entendí qué se hizo dentro de ese while. Lo mismo que está acá. A sub j más 1 es igual a sub j. A sub j más 1 igual a sub j. J igual a j menos 1. J igual a j menos 1. Que es j menos menos. ¿Ya? Así como i más más es i es igual a i más 1. J menos menos es j igual a j menos 1. ¿Ya? Lo que se está haciendo en estricto rigor con esto, ¿dónde está? Vamos a ver, aquí. Acá. Lo que estábamos haciendo en estricto rigor, si este era, si vamos a insertar ahora un elemento, por ejemplo, supongo que vamos a insertar el 45, ¿ya? Entonces, yo estoy en la posición 7, ¿cierto? La aquí vale 45, y vale 7, y j vale 6, ¿cierto? Entonces aquí va a estar i, nuevamente aquí está j, y aquí va a estar i, ¿ya? Lo que estamos haciendo en este while es preguntar si esto es mayor que la key, perdón, este número, la sub j, es mayor que la key, si en este caso sub j es mayor que la key, entonces ese, cópielo esta línea, eso es lo que hace. Cópielo a la derecha. Este lo copia a la derecha. Y después esta línea, j igual a j menos 1. Entonces j lo pone acá. J igual a j menos 1. ¿Ya? Eso es lo que va haciendo. Después viene nuevamente, compara acá arriba. J mayor que 0, sí, está en 5. Y a sub j mayor que la aquí, 77 mayor que 45, sí. Entonces entra al while, ¿ya? Y hace a sub j más 1 igual j a sub j. Entonces esta posición de acá va a dejar lo que tiene este. Entonces este lo copia para allá. ¿Ya? Lo copia para allá. Y decrementa j en 1. Entonces J queda ahí. ¿Ya? Note que el 77 aquí está duplicado, pero no importa. ¿Por qué? Porque ahora pregunta, 54, sí, sigue siendo mayor. Entonces vuelve a hacer lo mismo. A sub J más 1, lo copia ya, y J lo decrementa en 1. Entonces aquí está J. El 54 quedó duplicado, pero no importa. ¿Por qué? Porque ahora dice 31. ¿Es mayor que la aquí? No, no es mayor. 31 no es mayor que la aquí. 31 está bien. Quiere decir que todo lo que está acá está bien, está en orden. Y el 45 tiene que ir después del 41. Por eso a sub j más 1 es igual a aquí. Cuando sale del while y pone a sub j más 1, que es esta posición, es igual a la aquí. Control B, 45. Y ahí quedó totalmente ordenado. ¿Ya? El 45 insertado en la posición correcta. Eso es lo que hacen estas dos líneas, que es lo que estamos viendo acá. Es lo mismo, ¿ya? ¿Ok? ¿O sigue la duda? Sí, pero yo todavía no entiendo cómo se traslada el número, porque yo pienso que ese número se pierde al final, ¿o no? No, pues no se pierde. ¿Por qué? Porque mire, yo estoy guardando un número, lo tengo siempre en key, ¿cierto? Mire,
Si yo tengo que, nuevamente, si yo guardo un número, por ejemplo, el 55, yo digo, esa es mi key. Note que lo tengo duplicado, el 55. Está en el arreglo y está en la variable, ¿cierto? Por tanto, ahora yo puedo utilizar esta posición, no me va a interesar. La posición 8, yo ahora yo la puedo pisar. ¿Por qué? Porque lo tengo guardado el número. Aquí lo tengo guardado. El 55 no lo voy a perder. El 55 después yo lo guardo en la posición que corresponde, que es justamente el primer elemento duplicado. ¿Ya? Porque voy a hacer el 93, se va a copiar acá. Ah, usted dice, perdimos el 55. Claro que lo perderíamos si esto no estuviera. Si eso no existe, lo perdimos. Pero como existe, no se perdió. Después voy a copiar el 77 para allá. ¿Perdimos el 93? No, porque ya lo habíamos copiado para allá. Después voy a copiar el 54 para allá. No, porque el 54 ya está bien. Entonces ahora, el que guardaste al inicio, déjalo en el primer elemento duplicado, que es el 77. Ahí. Y quedó todo ordenadito, ¿eh? Y no se perdió ninguno. Eso es lo que está haciendo este algoritmo. Con eso acá. Es lo que está aquí. ¿Ya? Por eso no se pierden. ¿Está claro o todavía no está claro? Ya, bien. ¿Hicieron el descendente? ¿Cómo les quedó el descendente? Cero. Igual me salen por cero. ¿Por qué? Hago lo que haga en la función, me salen por cero. Les cambiaron el signo nomás, cabrón, los pillé. Me pasa lo mismo. Pero tienen que rellenarla, pues hay una línea de código en la que se rellenan con los números aleatorios. Bueno, mire. Uh-huh. Acá, ahí, ¿esto lo hicieron? Eso de ahí mismo. Eso mismo. Ahí está de sub-i. Ahí está de sub-i. ¿Qué es eso, profe? Tiene los números aleatorios. ¿Ya? Recuerden que para D pedimos memoria. ¿Ya? Pero, ¿eso de dónde salimos? Lo hicimos recién, ¿pum? Aquí delante de ustedes lo estaba haciendo. Cuando les dije que hicieran el descendente, dije, hagan estas cosas primero. Declaren D, pongan D acá, llamen a descendente con D e impriman D. ¿Ya? Ahí están imprimiendo D. Tienen que ver que están imprimiendo D también. ¿Ya? Y los quicks está comentado mientras tanto. Ah, yo me perdí esa parte, con razón no me funciona. Claro, claro. Sí, pues esto es necesario, ¿ya? Así que atentos. Atentos, no se pierdan, por favor. Vamos a hacer el descendente entre todos, ¿ya? Entonces vamos a copiar el mismo código que está aquí. Lo copiamos allá. El recorrido es lo mismo, el key es lo mismo, J es lo mismo, el while, esta condición es la misma porque tengo que llegar hasta la izquierda, y ahora lo que hay que preguntar es simplemente, como dijo uno de sus compañeros, es que cambiar el signo, ¿cierto? En vez de mayor, tiene que ser menor. Y eso debería ser todo. No hay ningún otro misterio. Vamos a ver si no funciona. ¿Vele también el abro por D o da lo mismo? Arturo, tengo un segundito. Ahí sí me dio, claro, el vector no tenía... Ahí está descendente. Perdón, ¿qué preguntó un compañero justo antes de ejecutar? No, yo dije que claro, que el vector no tenía números, por eso no me ha dado. Ah, claro, no tenía números. Ya, pero el único cambio dentro de este método era el signo, nada más. Era el único cambio, ¿ya? Sí, ¿puede volver al main? Porfa. Sí, vamos al main. Aquí está la llamada a descendente y estamos imprimiendo descendente. Y aquí está declarado el arreglo con esa línea y acá lo llenamos, ¿ya? Y el método tiene que estar declarado arriba también, pues, ahí. ¿Ya? Para que no les dé error.
Bien. Vamos a seguir avanzando para que entremos ahora a la recursividad, que me interesa que hagamos ejercicios de eso. Y después veamos Quixar al final. ¿Ya? Iba a quedarte tarea para ustedes este ejercicio, que está muy completo, así que por favor háganlo, ¿ya? Y el cambio, recuerden que es C, no es C, es K. Ya yo lo voy a corregir y lo voy a subir a Cidu, ¿ya? No es C, sino que es K, ¿ok? Vamos a ir a la otra slide que tengo. Esto lo vamos a cerrar, no lo vamos a dejar ahí. Este sort algoritmo que quede ahí. ¿Profe? Dígame. ¿Y qué va a pasar con el que queda de partition y picture? Lo vamos a hacer también, código. Después. Ah, ya, vale. ¿Ya? Esos son del Quicksort, ¿ya? ¿Ya? Al final del segundo módulo, ¿ya? Bien. Entonces, yo tengo que abrir ahora. ¿Dónde está? Aquí está. Elemento 2. Ya, recursividad y ordenamiento. ¿Ya? Ordenamiento Quicksort. Esta a las 9 y media. No, alcanzamos. A las 9:40 el break. Ya. Estamos bien. Recursividad. Mucha atención, por favor, ya, porque recuerden que la formativa entra recursividad la próxima semana, así que pongan mucha atención. La recursividad es una de las técnicas, ¿cierto?, que son más usadas para trabajar con estructuras de punteros. En C++, usted sabe que se usan mucho los punteros, por tanto va a usar mucho la recursividad, ¿ya? Y se usa, si van a trabajar con árboles y grafo, prácticamente la recursividad es imposible no utilizarla, ¿ya? Se usa siempre, sobre todo con árboles y grafo. Y en este curso vamos a ver árboles también, ¿ya? Esta consiste en que en el cuerpo de una función o procedimiento, F, digamos, se efectúa una llamada a F misma, ¿ya? Me estoy llamando a mí mismo dentro del método, ¿cierto? Eso lo vieron ustedes en Python, ¿ya? Y ahora lo vamos a ver en C++. Este paradigma de programación puede entenderse tal como el clásico, esto es, si consideramos que hay varias instancias de una misma función, la recursiva, que se ejecuta una dentro de la otra. Son como hilos, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Dice ejemplo factorial de n, ¿cierto? ¿Sabemos que el factorial se define de manera recursiva como n factorial es igual a n por n menos 1 factorial, ¿cierto? Y sabemos que 0 factorial es igual a 1 factorial y es igual a 1. Son nuestras condiciones de borde, ¿ya? Aquí vamos a aprender algo muy importante. Cada vez que usamos recursividad, tenemos que tener bien claro cuándo termina la recursividad. Y eso lo da mi condición de borde. En este caso es esta que está acá. Por tanto, si yo defino que digo f es igual a factorial de n, el pseudocódigo es este. Factorial de n, pregunto, si n menor que 2, quiere decir que n puede ser 0 o n puede ser 1, ya no estoy validando que sea negativo, yo estoy asumiendo que me están enviando un número no negativo, ¿ya? Pero voy a retornar 1. Y ahí termina. Retorna 1 y no hay llamada recursiva, porque hay un return. No continúa hacia abajo. Ahí se acaba la ejecución de este método, ¿ya? Y si no entra en este if, entonces se sale y va a la siguiente línea y retorne n por... Y aquí está la llamada recursiva, factorial n menos 1. ¿Ya? Entonces, acá dice como ejercicio, codifique en C++, pida el ingreso de n y calcule su factorial. ¿Ya? A ver, en los códigos que tenemos, perdón. Vamos a dejar eso ahí mientras tanto. Teníamos nuestros códigos acá. No, acá no. Aquí. La carpeta. Códigos. Ya, recursión.cpp. Abramos recursión.cpp. Aquí está recursión.cpp. Lo primero que vamos a hacer acá, mire, ahí están todos los métodos que vamos a trabajar ahora, que no están hechos,
¿ya? Vamos a trabajar aquí, vamos a poner int factorial, ¿ya? No está ahí mismo el factorial. ¿Perdón? Ahí no está mismo el factorial. Ah, sí está. No lo había visto. Pensé que no lo había puesto. Acá está, ¿ya? Ya, mire, está declarado como long in, porque los factoriales a veces son muy grandes, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, estos son constantes, ingresa una frase, frase. Vamos a comentar algunas cosas hasta llamar a factorial. Vamos a comentar esto que está ahí. Eso que quede sin comentar, ya, porque es el término del código, ¿ya? Y aquí vamos a leer n. Ya vamos a pedirle al usuario cout mensaje ingrese n. Un compañero se cayó. ¿Perdón? Un compañero se cayó y está pidiendo si lo deja entrar. Perdón, estaba golpeando la puerta y hace frío afuera. Se me quedó afuera. Ahora sí. Ya. Ingrese n. No le vamos a ponerle nada. No le vamos a poner nada, perdón, en L, ¿ya? ¿Por qué? Porque si le pongo en L me va a dar un enter. Yo no quiero que me dé un enter acá. Y voy a poner aquí inmediatamente ese in con la flecha hacia el otro lado, N, ¿ya? Acá está, ingrese N y aquí queda el cursor. Va a darle un espacio. Y ahí va a quedar el cursor, esperando que el usuario ingrese N y va a leer N. Una vez que llame N, voy a imprimir out, voy a poner acá factorial, así, nombre de la función, factorial n es igual, y voy a llamar a la función factorial, ya, factorial n, y le voy a dar en l, punto y coma. Ahora, hay un problema. N está como entero largo, ¿ya? Un entero largo, el doble de un entero. Un entero ocupa típicamente 4 bytes y un entero largo ocupa 8 bytes, ¿ya? Entonces es para 64 bits, ¿ya? Para 64 bits. Entonces, si ejecutamos esto debería estar ok. Bueno, aún no hacemos factorial, eso lo van a hacer ustedes, el que está acá, factorial. Ahí está factorial. Y vamos a ejecutar esto. Para que no haya error de compilación. Make. Ya, hay un montón de warning porque hay muchas cosas que nos están usando. La variable s, l, num, frase. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otras cosas con estos que están acá, ¿ya? Pero son warning solamente, ¿ya? Si le doy ls-l, ahí está recursión. Lo hizo bien. Entonces vamos a ejecutar recursión. Punto slash recursión, enter, ingrese n. N y lo va a darle 10, por ejemplo. Y me está arrojando 0. ¿Por qué? Porque factorial, que está aquí, está devolviendo 0. ¿Ya? Este es el que tienen que completar ustedes. Ya, chicos, trabajando en eso. ¿Ya? Al final de la clase me van a enviarme estos códigos completaditos. Profe, ¿hasta qué parte el main está comentado? Hasta justo antes de la última línea, que es el exit access, ¿ya? El return exit access, ¿ya? Vamos a ir comentando de a poco. Esto es para probar factorial solamente, ¿ya? Profe, ¿puede mostrar el PowerPoint, o sea, el PDF? Claro, ahí está, perdón. Lo voy a subir a CIDU también, inmediatamente. Elemento recursivo.
Ya, ahí está en CV2 por si acaso. Se llama ordenamiento y recursividad. Ya. Bien, son solamente dos líneas, las vamos a completar acá. Dice acá, si n es menor que 2, ¿ya? Entonces vamos a retornar return 1, punto y coma. Y si no, vamos a retornar n por factorial de n menos 1, ¿ya? Es solamente eso, ¿ya? Entonces, si compilamos eso y ejecutamos recursión, digo, quiero factorial de 5, me da 120, ¿ya? Por ejemplo. Bien. ¿Dudas con eso? ¿No? Sí, no, sí, no. Ya. Avancemos. Números de Fibonacci. ¿Ya? Dice, la serie de Fibonacci se define como 1, 1, 2, 3, 5. Acá está partiendo de 1. A veces se parte de 0, pero partamos de 1. ¿Ya? Tal que F1 es igual a F2 es igual a 1. Y para un n mayor que 2, entonces Fibonacci de n, este es bien conocido, todos lo sabemos, es Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1. ¿Ya? Vamos a hacer Fibonacci recursivamente. ¿Ya? Este PPT lo tienen. Esto, mire, la idea es que ojalá ni viésemos el pseudocódigo ahora. ¿Ya? Con esta definición bastaría para hacer el método. ¿Ya? Con esta definición que está ahí, bastaría para hacer el método. Entonces, ¿cómo hago yo Fibonacci de n-1? Ya. Recuerden que cuando trabajamos con recursividad, lo primero que va arriba, esto se lo digo ahora extraoficialmente, un key, una ayuda, va a la condición de término, la validación para la condición de término. Acá pusimos esa, era mi condición de término, que n fuera menor que 2. Y retornábamos y terminábamos. ¿Ya? Acá no es necesario un else, ¿por qué? Porque si entra aquí en el if, va a retornar y va a terminar. No es necesario un else. ¿Ya? Acá, ¿cuál será mi condición de término? Está dado aquí. ¿Ya? Esa es mi condición de término. ¿Ya? Entonces, a codificar Fibonacci. ¿Ya? ¿Se va a operar con el mismo n que ocupamos para el...? Sí, para el mismo n. Sí. Ah, ya. Bueno, ya. Entonces acá, otro mensaje más, y en vez de factorial le ponen Fibonacci. Fibonacci. ¿Ya? Fibonacci n. ¿Ya? Y imprime Fibonacci. ¿Ok? En realidad acá n es long int y acá n es int, ¿ya? Si el n es muy grande, se va a caer. Entonces lo que vamos a hacer, mejor ocupemos otro. Vamos a ocupar int, ¿ya? Int, vamos a poner m, ¿ya? Un valor m. Entonces vamos a poner ingrese m. Leemos m, Fibonacci de m, Fibonacci de m, ¿ok? Y si no quieren hacer, repetir lo del factorial, lo comentan, ¿ya? Si se les molesta, lo comentan, ¿ya? Lo comentan porque ahora estamos en este método,
ya en Fibonacci. Ya vamos a ir método a método y vamos comentando lo demás para que no moleste. ¿Profe? Dígame. ¿Escribió mal Fibonacci en la función? Sí, tiene toda razón. Fibonacci. Muy bien. Fibonacci. Ok. ¿Ya? Yo acá les puse pseudocódigo, pero la idea es que, obviamente, en el control ustedes no van a tener el pseudocódigo. ¿Ya? Ya, entonces nosotros sabemos que Fibonacci de 1, Fibonacci de 2 valen 1. Por tanto, la cosa es prácticamente un copy-paste de esto que está aquí. Copiar. Fibonacci. Control-V. Pegar. Si n es menor o igual a 2, ¿cierto? Retornamos 1. Si no, retornamos Fibonacci de n menos 2 más Fibonacci de n menos 1. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Y podríamos ejecutar ahí Fibonacci. Por ejemplo, Fibonacci, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fibonacci de 8 debería dar 21. ¿Ya? Fibonacci de 8 debería dar 21. Entonces, make recursión M8. Fibonacci me da 21. ¿Ya? Estamos bien. Bien. Entonces, vuelvo a repetir algo que por favor no se lo olvide nunca. Cuando trabajamos con recursividad, lo primero que va arriba es la condición de término. ¿Ya? Acá la condición de término, acá la condición de término. Todo esto tiene que tener condición de término. ¿Ya? Condición de término. Bien, sigamos avanzando. Palíndrome. Mire, aquí está el pseudocódigo. Yo en realidad les pasé el día la diapositiva para que copiaran lo de factorial, pero la idea era que ustedes lo diseñaran. Traten de no verlo, po, y diseñarlo ustedes. Y ahí lo ven para ir comprobando cómo lo hicieron. ¿Ya? Palíndrome. Esto también es un ejercicio muy típico y muy didáctico para enseñar recursividad. Dado un string S de 1 a N, ¿cierto? Decimos que S es palíndrome si al imprimir S de izquierda a derecha, símbolo a símbolo, se obtiene el mismo que al hacerlo de derecha a izquierda. ¿Ya? Acá hay algunos. Reconocer, si lo leo de derecha a izquierda, reconocer. Solos, de derecha a izquierda, solos. Level, derecha a izquierda, level. Amor a Roma, si lo leo de derecha a izquierda, amor a Roma. ¿Ya? ¿Ya? Y note que está respetando los espacios en blanco, ¿ya? ¿Ya? Incluye el espacio en blanco también es un símbolo. Entonces acá, si ustedes traten de trabajar un rato, a ver, ¿qué crees? Son las 9:30. De aquí a las 9:40, 8 minutos en diseñar un pseudocódigo para esto. ¿Ya? Un pseudocódigo para esto. No avancen la diapositiva para que no vean el pseudocódigo que puse yo. Esa fue mi solución. Pero a ustedes se les puede ocurrir otra y puede ser mejor inclusive. No crean siempre que el profesor tiene la razón, ¿ya? A veces los profesores no hacen bien las cosas, ¿ya? Así que ustedes las pueden hacer mejor. Así que diseñen ustedes un pseudocódigo recursivo, obviamente, que reserva esto, ¿ya? Aquí dice recursivo. Estamos viendo recursividad, ¿ya? Así que hagan eso hasta las 9:40 y vamos a tomarnos un break a las 9:40. Profe, ¿me puede mostrar el main de nuevo, por favor? El main de nuevo, por supuesto.
Ahí está Fibonacci y aquí está el main. Ahí va a quedar el main. Perfecto, entonces ahora tendríamos que descomentar parte del código, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde está palíndrome? Ahora para Fibonacci. Por ejemplo, yo voy a comentar Fibonacci. Comentar Fibonacci. Y voy a descomentarlo de la frase. Ingrese una frase, leo la frase, es el largo de la frase. Ya, aquí está, le estoy enseñando a usar la función strlen, que obtiene el largo de la frase, y estoy imprimiendo palíndrome. Y ahora, por tanto, acá vuelvo a comentar. ¿Ya? Eso que está aquí hay que descomentarlo. Eso. Porque eso es lo que voy a probar ahora. ¿Ya? Palíndrome. Insisto, por favor, no vean la solución que tengo yo. Traten de hacer la suya. Ya, imaginen que están en la formativa del próximo martes. Y este es un ejercicio tipo formativa. Una pregunta. Sí. Si yo inicializo una constante. Si usted quiere, perdón, utiliza una constante, ¿ya? Si utilizo una constante, por ejemplo, tengo en este caso el len de la frase. Y yo digo que J es igual al len de la frase. Ah, no, no. No, profe, olvidé, lo estoy utilizando, gracias. No, ya me di cuenta. Bueno. Ok. Profesor. Sí, dígame. Cuando quiero hacer en ese auto una frase, ¿tengo que usar las dos comillas o puedo usar la de una comilla? ¿O hay alguna diferencia en eso? No, doble comilla. Y miren, una comilla simple es para un carácter. Por ejemplo, si yo pongo, miren, aquí, si yo pongo chat a igual, por ejemplo, W. Es un carácter simple porque tiene una comilla. Pero si yo pongo, igual doble comilla, eso no es un carácter, eso es un string. ¿Ya? Los dobles comillas son para string. Para caracteres simples se ocupa comilla. Vale, que me estaba tirando un error loco y no estaba entendiendo nada. Pero debe ser eso. Tiene que ser doble comilla para string, ¿ya?
Profe, un compañero me dijo que se cayó y está esperando que lo deje. Ah, ya, también está afuera con frío. Ya, ahora le abrimos la puerta. Ya, ahí sí. Ya chicos, tómense un break y nos vemos 5 para las 10, ¿ok? 5 para las 10, reanudamos la clase. Ya, yo voy a dejar. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Sí, dígame. ¿Qué es lo que tiene que hacer, o sea, en concreto, el palíndrome de un booleano que solamente va a retornar si está falso? Palíndrome que retorna, mire. Palíndrome está retornando aquí un booleano. ¿Verdadero o falso? Ya, entonces tiene que retornar true o false, o 1 y 0, si usted prefiere. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Eso, ¿ya? Ya, nos vemos 5 para las 10, chicos. Voy a dejar de compartir ahora y después grabamos de nuevo.